Hoy ha tenido lugar la séptima reunión del Convenio del Metal de Vizcaya y vamos a pasar a explicaros lo que ha ocurrido en la misma. Gaurko bileran sindikatuak beste saiakera bat egin dugu negoziazio maila desblokeatzeko eta horretarako plataforma bateratu bat aurkeztu dugu. Plataforma hau 17 puntu ditu. KPI-tik gorako soldata igoerak. Lan murrizketak. Jarduera guztien subrogazioa, lizentzietan hobekuntzak eta berdintasun neurriak besteak beste. Hori bai, oraingoan plazo bat jarri diogu patronalari plataforma hau erantzuteko. Eta hurrengo egunetan, FEBEN, mahaia blokeatzen jarraitzen baldin badu, ezin dugu gehiagorik itxaron. Sektorearen aktibazioa bultzatuko dugu. Lab Bizkaiko Metalaren borrokarako prest dago. Hoy, como novedad y con objetivo de sacar del inmovilismo a la patronal y desmontar sus excusas, los cuatro sindicatos que formamos parte de la negociación del convenio del metal de Vizcaya hemos presentado una propuesta conjunta. Esta propuesta tiene 17 puntos y abarca contenidos tan importantes como incrementos salariales teniendo como referencia al IPC, mejoras en las licencias y también otra serie de avances para favorecer la conciliación y el cuidado de los trabajadores y trabajadoras. Como no puede ser de otra manera, le hemos dado un plazo más que razonable a la patronal para dar respuesta a estos contenidos. Sin embargo, si la apuesta de la patronal continúa en la senda del bloqueo, desde LAB queremos dejar claro que estamos preparados y preparadas para activar al sector del metal de Vizcaya en términos de lucha y conseguir un convenio digno para todos y para todas. Hau da, gaurko bileran gertatu dena. Informatzen jarraituko dugu eta horretarako LAB Bizkaiko Metala Telegram kanalera batzera ere gonbidatzen zaituztegu.